Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 51 y siguientes. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oído, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.